que por la grandeza de tu virginidad pura y fecunda fuiste declarada por el Espíritu Santo, huerto cerrado y fuente sellada, porque admitiste en ti solamente a Dios, nuestro Señor, que te creó como jardín y paraíso de sus delicias. Vuelve amorosa desde tu imagen una mirada de madre sobre nosotros, que muchas veces no hicimos esclavos del pecado, por el amor particular con que desde el cielo te has manifestado como huerto fecundo de gracia. Alcanzanos de tu divino Hijo Jesús que tienes en tus brazos. Un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados y un ferviente arrepentimiento y un deseo de cumplir en nuestra vida la voluntad amorosa de Dios. Que así sea. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Huerto, ruega por nosotros. Bueno, antes de cerrar, voy a presentar a algunos miembros que quieren invitarlos, digamos, ¿no? Pero antes, llamarle quizá un poquito a la reflexión, ¿no? Ayer a la noche, a altas horas de la noche, me llaman pidiéndome oración, ¿no? Porque se desvaneció una señora, le dolió la cabeza, lo mismo le pasó al marido, estaba muy mal, digamos, ¿no? Y entonces oré por eso, digamos, ¿no? Y me quedé preocupado qué es lo que había pasado, ¿no? Entonces al despertar me mandan un mensaje diciéndome gracias por la oración y también qué es lo que había pasado, ¿no? Resulta que habían prendido un brasero y lógicamente ustedes saben lo que pasa cuando uno tiene el carbón prendido en la casa, ¿sí? Esto lo digo porque hoy pasa en nuestros barrios humildes, digamos, ¿no? Porque hace dos semanas atrás también habían hecho un fueguito para calentarse y había viento, entonces voló una de los cartones y sin querer, bueno, prendió toda la casa, se quemaron, quedaron sin nada. Gracias a aquellos que fueron solidarios, ¿no? Y ahora puede de a poco reorganizar, digamos, ese hogar y reconstruirlo. Pero tengamos cuidado, ¿no? Eso creo que siempre pasa en invierno, es verdad, hace mucho frío, pero seamos prudentes, veamos las formas, ya sabemos por qué suceden los incendios, digamos, ¿no? Entonces, tengamos cuidado. Lo mismo con esto de esta enfermedad del COVID, digamos, ¿no? Tengamos cuidado en el tema de salir protegidos. En casa nos conocemos, digamos, ¿no? Pero afuera no sabemos, digamos, ¿no? Entonces tenemos que estar protegidos siempre como nos piden las leyes, los gobiernos, digamos, nos pide la iglesia, ¿no? Oremos para que pronto podamos salir. Miren, yo me traje el matecito, digamos, ¿no? Porque hace frío acá, pero bueno, ahora salió el sol. Pero ojalá pudiera tomar este mate con todos, que ahora no lo podemos hacer. Pero sabemos que es importante, digamos, ¿no? Cuidarnos, por eso cuidémonos. Bueno, ahora voy a presentar a las familias, digamos, ¿no? Que son de las quintas, algunos que ayudan en las quintas, para que invitan, porque la fiesta del huerto va a continuar. Esto es, de alguna manera, la fiesta mística, ¿no? Después viene la fiesta de la mástica, digamos, ¿no? Pero, así que, bueno, ahora los presento, ¿no? Que vengan las personas que son del huerto, digamos, ¿no? Y ven la... Hola, buen día, bendecido día a todos. Bueno, quería darles las gracias por habernos acompañado durante todo este tiempo de nuestra novena. E invitarlos después de las 3 de la tarde, que vamos a hacer un compartir virtual a donde cada uno puede exponer lo que más le guste, lo que más agrade. Todo esto lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Ella se llama Clara, por las dudas. Hola, quería agradecerles a todos los que participaron en la novena, al padre por estar con nosotros. Los esperamos hoy a las 3, en la fiesta virtual en honor a la Virgen, y agradecerles por su participación a todos. Gracias. Ella se llama Cintia. Bueno, esto es algo que realmente nos conmueve, digamos, ¿no? Porque la fiesta se hace virtualmente, ¿no? Ahora en este momento seguramente hay conectado de muchos lugares, digamos, ¿no? Pero después esto viene la fiesta por WhatsApp, ¿eh? La tecnología nos acerca, digamos, ¿no? Y es bueno saberla utilizar bien, ¿no? Por eso, gracias, ¿no? Gracias a todos los que se han sintonizado a través de este medio. Gracias a todos los que han hecho la novena, que también seguramente estarán escuchando esta misa. Gracias, queridos chicos, que ustedes siempre también están, digamos, ¿no? Y para nosotros es una gran alegría. Bueno, querida familia, que la paz de Cristo esté siempre con cada uno de ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso se derrame sobre ustedes y sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado esta misa en honor de nuestra Madre del Huerto. Podemos irnos en paz. Y hoy los invito a las 9 de la noche, digamos, ¿no? También está la novena del Carmen, ¿sí? A todos los que están sintonizando, digamos, ¿no? Sabemos que salimos de una, vamos a otra, y así estamos virtualmente, ¿sí? Estamos con nuestro tiempo ocupado, por bendito sea el Señor. Dios lo bendiga y gracias por participar.